Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Agradecemos su presencia, el que hoy día nos acompañen en este lanzamiento del libro Memoria de la Educación, Historia y Obra de galardonados y galardonadas con el Premio Nacional de Educación del autor Luis Felipe de la Vega. Gracias a todos quienes nos acompañan desde la distancia y muy especialmente a varios y varias de las galardonadas que hoy día nos acompañan. Algunas de las cuales hoy día nos van a compartir algunas palabras de salud y de comentarios al libro. Saludar particularmente a la profesora Beatriz Ábalos, al profesor Carlos Eugenio Beca, que también está entre nosotros, y también a otros y otras galardonadas que nos acompañan. Esperamos que estén por ahí, no a todos los podemos ver, particularmente al profesor Ernesto Schiffelbein, que en principio nos iba a acompañar también con un comentario al libro, pero por razones de salud, él está hoy día presente, pero no va a poder acompañarnos con sus palabras, pero así todo le agradecemos mucho su compañía. También a la profesora María Victoria Peralta, que se encuentra con nosotros, al profesor Iván Núñez, que también está por aquí. Y esperamos allá en la distancia que nos pueda acompañar el profesor Mario Leighton, Abraham Maguenzo, y muy especialmente también agradecer la presencia de la familia de la profesora Erika Himmler, que están por aquí también sus hijas y sus nietas, y también a todos y a todas que nos acompañan hoy día. También saludo, también esperamos que también estén por ahí algunas autoridades que hoy día nos acompañaban, al profesor Jaime Bea, decano de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Central, al profesor Iván Suazo Galdames, vicerrector de Investigación y Doctorado de la Universidad Autónoma de Chile, y a Lorena Medina, decana de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A nombre del Centro de Estudios Saberes Docentes, queríamos no solo agradecer la presencia de todos ustedes, sino también celebrar muy significativamente el lanzamiento de este libro, reconocer el trabajo realizado por Luis Felipe de la Vega, que entendemos como una contribución muy importante al reconocimiento de esta tremenda obra de estos hombres y mujeres que se han dedicado durante tantos años a la educación, y también una contribución muy importante a rescatar y a mantener viva la memoria sobre la educación en Chile. Un trabajo que además nos parece de plena vigencia, las reflexiones que contienen este ahora es un trabajo muy vigente hoy día en el marco de la significancia y la resignificación que ha tenido la educación en este marco de pandemia. Y también nos parece que es una importante contribución a las reflexiones que hoy día estamos desarrollando y que vamos a desarrollar como país en el marco del proceso constituyente, particularmente cuando nos preguntamos hoy día cuáles son los fines de la educación y cuál es el tipo de educación que queremos construir como país para las próximas generaciones. Quisiera también, en primer lugar, excusar la presencia del decano Carlos Ruiz Schneider. Él estaba muy interesado hoy día en poder compartir con nosotros. Él también tuvo un problema de salud, tenía que concurrir al médico hasta ahora, pero sin embargo, él pidió que pudiéramos compartir con ustedes un saludo que él nos hizo llegar para esta presentación. Así que me voy a permitir leerlo. Quiero felicitar muy sinceramente a Luis Felipe de la Vega y al Centro de Estudios Saberes Docentes por esta publicación. Como lo destaca Carlos Eugenio Beca en su prólogo y también el autor en su presentación, este libro es una contribución muy importante a una mayor inteligencia del sentido que ha tomado la educación en Chile los últimos años. Y esto por la composición del texto que une entrevistas a Ernesto Schiffelbein, a Mario Leighton, a Erika Himmler, a Beatriz Ábalos, a Iván Núñez, a Abraham Maguenzo, a María Victoria Peralta. Un grupo muy selecto de actores fundamentales, profundos y profundas estudiosas del mundo educacional chileno. Parte importante de la vida y obra de estas educadoras y educadores excepcionales se nos ofrece pues en este libro, que de verdad es una memoria de la educación chilena. En muchas de sus orientaciones, las ciencias de la educación, la estadística educacional, la educación parvularia, la formación en derechos humanos, la historia de profesoras y profesores chilenos, la construcción de la institucionalidad educativa y las reformas de la educación y la formación de profesores. Para nuestra facultad y su compromiso con la educación crítica y humanista, este libro es un aporte muy importante y lamento mucho no poder participar personalmente en la actividad. Y les deseo un gran éxito en ella. Carlos Ruiz Schneider.
Bueno, ahora en primer lugar vamos a tener la presentación del libro del profesor Luis Felipe de la Vega. Luis Felipe, para quienes no lo conocen, él es sociólogo, es magíster en políticas y gobierno, doctor en ciencias de la educación, investigador educativo con especialidad en mejora escolar y políticas educativas. Y parte fundamental de su quehacer se ha centrado en una línea de divulgación del trabajo académico en el ámbito de la educación. Luis Felipe ha sido funcionario del Ministerio de Educación, ha sido consultor de instituciones públicas, de establecimientos educacionales secundarios y de educación superior, y actualmente es profesor e investigador del Centro de Estudios Saberes Docentes de la Universidad de Chile, la Facultad de Filosofía y Humanidades, y además también eres coordinador de nuestra área de publicaciones y es editor también de la revista Saberes Educativos. Muy bienvenido, muchas gracias, Luis Felipe. Adelante. Hola, muchas gracias Gabriela. Buenas tardes a todos, a todas. Tal como mencionó Gabriela, voy a hacer una pequeña presentación del libro que tuve la oportunidad de trabajar en conjunto con los Premios Nacionales de Educación que están aquí acompañándonos. Bueno, fue una experiencia muy, muy, muy importante, muy linda en mi vida, ¿cierto? Y quiero compartir con ustedes un poco cómo se gestó. Como mencionó Gabriela hace unos minutos atrás, he tenido la oportunidad de trabajar una línea de desarrollo profesional que está orientada a la divulgación del conocimiento científico en educación. Ya lo que yo pretendo hacer con mi trabajo tiene que ver con vincular, de alguna otra manera, poner en vinculación las instituciones educativas, los actores educacionales, ¿cierto?, con la investigación educativa. En ocasiones, estos mundos no se encuentran de la manera en que nosotros quisiéramos. Y mi idea es poder generar puentes que ayuden a esa tarea. El año pasado tuve la oportunidad de elaborar un libro sobre este tema, donde distintos académicos y académicas, dentro de los cuales está la propia profesora Beatriz, escribieron en un lenguaje sencillo sobre el tema que investigan, ¿ya? Ese fue un primer esfuerzo donde yo me puse como el foco en el tema de investigación. En este segundo tema que está presentado en este libro, está puesto en las personas, es decir, ¿quiénes son, cierto? Los académicos, las académicas, los educadores, las educadoras, que poseen un conocimiento o una experiencia profesional sumamente relevante que sea necesaria ser difundida y divulgada más allá incluso de lo que ya ha sido, ¿ya? Y en esa línea partió un poco mi trabajo. Yo me propuse que, sobre todo pensando en las generaciones de las comunidades educativas que son más jóvenes, puedan tener acceso y conocer en profundidad lo que estos educadores y educadoras realizan y han realizado. Y también me propuse que el acceso a esta experiencia fuera lo más abierto posible, ¿ya? Y por eso, desde un principio, siempre fue la idea de que ese fuera un libro que fuera gratuito, en primer lugar, y en segundo lugar, que fuera distribuido de manera digital, ¿ya? De tal manera de que no hubiese ningún. O siempre hay, pero que hubiese la menor cantidad posible de limitaciones para poder acceder a él, ¿ya? Con ese objetivo yo partí el proceso y me puse en contacto con los galardonados y con las galardonadas. Ciertamente tengo que agradecer en este minuto a Carlos Eugenio Beca, que me ayudó en ese proceso, también a Lucía Valenzuela del Ministerio de Educación, que también me apoyó en el trabajo. Yo anteriormente conocí a algunos de ustedes nacionales, no a todos, yo tuve la oportunidad ahí de poder conocerlos a todos y tocar sus puertas, o más bien llamarlos por teléfono o escribirles un correo para poder preguntarles si accedían y con una incertidumbre, ¿cierto? Porque finalmente las personas que estamos acá, que están siendo como representadas en este libro, son personas que tienen alta demanda, ¿cierto? De requerimientos, personas que están metidas en muchas cosas al mismo tiempo. Entonces no tenía claridad sobre la recepción. Este es un proyecto que surgió como de mi iniciativa y no sabía cómo iba a resultar, y resultó muy bien porque obtuve una muy buena acogida de parte de cada una de las personas que participaron en este libro. Rápida acogida, diría yo, y cálida, sobre todo. En general, fue muy sencillo poder tener un acceso a conversar con ellos, y eso fue cambiando, y les voy a ir mostrando cómo un poco la fisonomía del libro, ¿ya? También vi un interés, y lo que a mí me interesa como reflejar en este minuto es que también yo lo interpreto así, como lo voy a decir ahora,
es como que cada uno de los galardonados y galardonadas tienen muy incorporado su rol, el rol social que ellos cumplen como Premio Nacional de Educación, ¿ya? En ese sentido, ellos y ellas vislumbran y comprenden la necesidad de poder transmitir su experiencia y generan esos espacios, esas posibilidades a través de estas conversaciones y otras, porque este libro también, para hacer este libro también recurrí a otras fuentes, ¿cierto? De miles de entrevistas, de reuniones en las que ellos y ellas ya han participado, y que donde se nota este interés por dar cuenta, ¿cierto?, del rol que ellos cumplen al haber tenido este reconocimiento. Con esa posición inicial, les voy a explicar un poco cómo este libro, cómo se estructura, ¿ya? Es un libro que tiene 7 capítulos. Cada uno de estos capítulos está dedicado a uno o a una de las galardonados y galardonadas, ¿ya? En una primera parte, ustedes van a ver un perfil de ellos y de ellas, ¿ya? Este perfil lo fui elaborando sobre la base de una o varias entrevistas que tuve con ellos y ellas, con otra información secundaria, o sea, de otras entrevistas que yo vi, de información que estuve investigando, de textos, de documentación, etc. Y luego vienen 2 textos o extractos de textos que cada uno de los galardonados y galardonadas, digamos, en acuerdo entre las partes, vimos que eran relevantes de poder ponerlo a disposición en este libro. Son trabajos, la mayoría hechos ya, mayoría de ellos ya publicados, pero que de alguna u otra manera consideramos en común acuerdo que representaban ciertas características del pensamiento o de la obra de los galardonados y las galardonadas. ¿Por qué digo que o sea, qué quería decir en relación a los perfiles? Quiero decir también que inicialmente la presencia de este perfil no tenía una gran como espacio, digamos, en el libro. Inicialmente este era un libro muy orientado a la obra, ¿ya? Y yo había pensado en primer lugar de contextualizar esta obra a través de una entrevista. Y ciertamente en la medida en que las entrevistas se fueron realizando, yo me vi como motivado por profundizar en la historia, ¿cierto? Y en las características, en los rasgos profesionales y personales de los galardonados y galardonadas, ¿ya? Y se fue construyendo un perfil finalmente de ellos y de ellas, que tiene la expectativa de poder humildemente reflejar lo que yo percibí como una esencia profesional y personal de los galardonados y las galardonadas, ¿ya? Sobre la base de la conversación, de la lectura, de la revisión de otras entrevistas, fui conformando este perfil que para mí, como les voy a decir al final, tuvo una gran relevancia en relación al producto final que se entregó. Bueno, entonces cuando tenemos esta estructura del libro, ¿y qué es lo que ustedes se van a encontrar con él? Se van a encontrar con aspectos muy interesantes de reconocer respecto de personas que han obtenido este premio nacional. En primer lugar, aspectos de la trayectoria profesional. En relación a la trayectoria profesional, yo quisiera ahora destacar 3 elementos, que son atributos que son comunes de estos galardonados y galardonadas. El primero tiene que ver con la robustez y diversidad de su trayectoria profesional, ¿ya? Cada uno de ellos son personas que han tenido participación protagónica en distintos mundos del área profesional. Han sido profesores, profesoras, han sido académicos de universidad, investigadores, han tenido participación en diseño y desarrollo de política educacional, han tenido participación en procesos políticos o de toma de decisiones, han sido consultores, acompañantes de establecimientos educacionales, han tenido presencia nacional e internacional, es decir, han cubierto un amplio espectro de formas de incidencia en el mundo, si se quiere, desde su perspectiva, de acompañamiento y de vínculo con el sistema educativo, con profesores, con profesoras, encargados de política educacional, con ministerios, gobiernos, etc. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento que yo quería rescatar es el largo periodo de influencia de estos profesionales y de estas profesionales en estos mismos mundos que yo les estoy mencionando. Estoy hablando de décadas y décadas y décadas, ¿ya? Son personas que han tenido un trabajo cuya relevancia ha sido sosteniendo en el tiempo por un largo, largo periodo, que es una situación sumamente llamativa, ¿cierto? Sobre todo en el escenario actual donde las fluctuaciones, digamos, de los vaivenes de las personas son mucho más esporádicos y efímeros. En tercer lugar también me interesa como retratar también que cada uno de ellos tiene evidencia su historia, una
un claro aporte a la vida pública, a la vida del Estado, a los procesos de las escuelas públicas, a todo lo que implica el desarrollo de una comunidad, ¿cierto?, nacional o internacional, y de las instituciones públicas. Son personas que han dedicado tiempo relevante a construir, ¿cierto?, una sociedad, un país que esté mejor representado desde la perspectiva de su propia visión respecto de la educación. Y un último aspecto tiene que ver con la vigencia de su pensamiento. En el libro ustedes van a encontrarse con trabajos que tienen una alta dispersión en cuanto a los años que fueron escritos. Ya tenemos trabajos que van desde fines de los años 60 hasta trabajos que terminaron el año pasado. ¿Ya? Esto habla también de la vigencia de un trabajo, ¿cierto? No necesariamente por el momento de publicación únicamente, sino que por el contenido mismo. Cuando uno lee el trabajo de los premios, los premios nacionales, están finalmente uno leyendo aspectos que están enfatizando situaciones o desafíos de la actualidad que tenemos en la educación chilena o en la educación mundial. Otro aspecto que me interesó rescatar es como qué aprendí en relación a la forma de contar estas historias, porque yo lo que hice, fui haciendo fue estos perfiles que tienen de alguna u otra manera una estructura que podría llamarse como de idas y de vueltas. Hay un relato de la vida de los premios nacionales, las premios nacionales, pero es un relato que yo me tomé algunas libertades por llamarlo así, dado que se hacen de esta manera los perfiles. Y volvía yo en la historia en función del relato, pero también tuve la oportunidad de poder centrarme en algunos aspectos específicos, ya sea de su vida profesional o de su pensamiento, que es lo que se hace un poco más de profundidad en el perfil. Y eso me pareció a mí muy interesante en términos de que se puede también transmitir, espero, a las personas que lean el libro, los temas que han sido de profundo interés de los galardonados en la Garrafa. También pude aprender algo muy interesante, que fue formas de contar la historia, las trayectorias de vida. Ya vi cosas, las personas que están acá, ¿cierto?, los premios nacionales que están aquí, los que no nos pueden acompañar en este minuto, contaron su vida de manera muy distinta. Y eso fue muy interesante también, desde personas que iban construyendo su vida sobre la base de su impresión al respecto de esa experiencia que estaban relatando, es decir, muy centrado como en el sujeto, hasta otras personas, por ejemplo, en el caso del profesor Iván Núñez, que es como si cuando le cuenta la vida de él a uno, es como si la tuviera ya en un libro, que tiene capítulos, que tiene relaciones entre capítulos, una mirada mucho más objetivada, ¿cierto?, de su propia vida, que es muy interesante también. Y yo me fui quedando con esos elementos que yo les estoy relatando y que estoy compartiendo con ustedes, para ir consolidando una idea de un producto que yo creo que se fue haciendo más sólido en la medida que se realizaba. Y con lo que yo más me quisiera quedar y quisiera transmitirle, es que yo al principio les decía que en este trabajo yo busqué vincular a un mundo, ¿cierto?, del pensamiento, por llamarlo así, en este caso el pensamiento y la obra, con un mundo del trabajo educativo, ¿cierto?, de todas las personas que forman parte de las comunidades educativas. Entendiéndolas de alguna u otra manera como campos que están en una relación, pero que tienen cierta vida paralela. Y siento que este libro agarró más alma, por llamarlo así, en el minuto en que se fue relatando a través de los perfiles, que eran los seres humanos premios nacionales los que eran desarrolladores y poseedores de esta obra, ¿ya? Que no había que vislumbrarlo y describirlos como la clásica separación entre el maestro y su obra, ¿cierto? Como se hace este comentario como en el ámbito de educación, pero también en las artes, por ejemplo, sino que había que entender el trabajo de los educadores y las educadoras en función del proceso de vida que ellos estaban viviendo, con sus momentos buenos y malos. Ahí van a ver en el libro también que estas trayectorias profesionales exitosas no están, como en el caso de cada uno de nosotros, no están exentos de buenos y de malos momentos, ¿cierto? Y que de alguna u otra manera esta construcción de vida le da sentido, ¿cierto?, al trabajo académico y permite entender que el proceso de desarrollo del conocimiento es profundamente humano, ¿cierto? Y finalmente el carácter humanizador de la pedagogía y del conocimiento está dado en que está producido, ¿cierto?, por nosotros como personas, con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades. Para mí ese es el aspecto más relevante que me interesa como transmitir respecto del objetivo del libro. Espero que se haya conseguido y que efectivamente se pueda vislumbrar, ¿cierto?, a estos seres humanos que han tenido trayectorias profesionales
excepcionales y no separar ambos mundos, como ya mencionaba. Un poco antes de terminar este relato que yo le estoy haciendo, le quiero mencionar que el producto también, por las mismas razones que yo le he mencionado, me termina identificando muchísimo. He sentido que ha sido una experiencia, probablemente la experiencia profesional más importante de mi vida, ¿ya? Y tal vez por esta misma vinculación, ¿cierto? Que busqué yo expresarles con mis palabras ahora en lo humanizante del trabajo académico y no en esta mirada escindida, ¿cierto? Entre, digamos, la cabeza y el corazón, por llamarlo de alguna manera. Antes de terminar mis palabras, quisiera agradecer a cada uno y a cada uno de los premios nacionales, los que están acompañándonos en este minuto y los que no pudieron. Quisiera agradecer a todos por su nombre, a Ernesto Schifelbein, a Mario Leighton, a la profesora Erika Himmel, a la profesora Beatriz Ábalos, al profesor Iván Núñez, al profesor Abraham Magenzo, a la profesora María Victoria Peralta. Y mis últimas palabras son un recuerdo muy agradecido de la profesora Erika Himmel. Tengo la oportunidad también aquí de saludar a su familia. Yo fui alumno de la profesora Erika Himmel y le guardo mucho cariño. Y aquí podemos ver antes de esta presentación también el recuerdo cariñoso que tienen todas las personas que tuvieron en contacto con ella. Así que muchas gracias, espero que les guste el libro. Muchas gracias, Luis Felipe, y yo creo que tu presentación también habla mucho de tu propia humanidad también, ¿no? Y de tu propia forma tan humana de abordar tu profesión y de abordar los trabajos, ¿no? Y destacar además también en esta reflexión, en lo que tú nos compartes de las tras bambalinas de la investigación, que es algo que siempre muchas veces, o que la mayor parte de las veces está como oculto, que uno solo ve ahí un libro, una obra, pero no conoce todos estos otros aspectos que son tan fundamentales y que hablan no solo de estas grandes personas, estas grandes profesionales, grandes docentes, como tú has llamado, sino también hablan mucho del propio autor, ¿no? Y además también agradecerte estos elementos que tú pones en común entre el conjunto de profesores, profesoras que están, cuya obra y entrevistas están reunidas en este libro, ¿no? Y sobre todo apuntando a estos elementos de la trayectoria, esta robustez en su trayectoria, esta vida entera dedicada a la educación y, por cierto, la vigencia de su idea. Así que muchas gracias. A continuación vamos a tener las palabras, el saludo, los comentarios al libro de la profesora Beatriz Ábalos. Ella es graduada, no sé si tanto detalle, porque todos yo creo que conocemos mucho de su obra, pero ella es graduada en la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella es doctora en Educación, mención en Filosofía e Historia por la Universidad de San Luis en Estados Unidos. Ella ha tenido una larga trayectoria profesional, parte de la cual sabemos ella la desarrolló afuera, muy principalmente en Gales, en Papúa, Nueva Guinea, y a su regreso a Chile en los primeros años de los años 90. Ella fue fundadora del PIE, un programa que todos reconocemos la tremenda importancia que estuvo, que fue desarrollado como parte de las acciones en este ámbito de la Universidad Católica. Ella coordinó también uno de los primeros proyectos del Programa de Mejoramiento de Calidad y Equidad en la Educación, MESE. Ella tiene una destacada trayectoria como investigadora en el CEA, en el Centro de Investigación Avanzada de Educación de la Universidad de Chile, y también es autora de numerosos libros sobre formación docente y profesión docente, que para todos quienes trabajamos en este ámbito siempre son una referencia obligada. Bienvenida, profesora, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Debo decir que tu introducción capaz que sea más larga que la mía. Bueno, en realidad, creo que más que una introducción al libro, voy a decir un poco cómo nos unimos las distintas personas que forman este grupo que tuvo, yo diría, nos sentimos honrados de estar en el libro de Luis Felipe. Debo decir que abrir este extraordinario libro que reúne la historia, la experiencia y también producción académica de premios nacionales en educación, y que son todas personas a las que considero amigos y amigas y con las que he compartido tareas educativas en muchos momentos, en muchos de los momentos a lo largo de nuestra vida. La verdad es que me siento de verdad emocionada
de mirar la lectura rápida que hice de el recuento de las vidas y, de la, y del trabajo que aparece en el libro. A todos nosotros nos unen hilos que probablemente tienen que ver con un compromiso grande por la educación en Chile. Lo primero es que quiero decir que me alegro que pudiese quedar el capítulo sobre Erika Himmel, a la que vi mucho más en sus últimos años de vida, y no voy a decir dónde, porque es un lugar muy particular. No sé qué pasó, pero se me apagó y se me prendió de nuevo el computador, por eso dije eso. Pero la vi a la Erika y pude destilar en conversaciones informales con ella su tremenda capacidad de examinar la educación como política y como práctica. Con los demás premiados y premiadas me unen las acciones conjuntas de crear una institución como el PIE y trabajar juntos en ella. Entre paréntesis, se creó en 1971 y no en 1990, Ernesto Schiefelbein y Abraham Mayenzo, de insertarnos en acciones de diseño y de implementación de políticas en el Ministerio de Educación, como ocurrió con Iván. Yo no lo conocí en sus años del PIE, pero sí lo conocí de lejos sin nunca haber hablado con él, cuando era una importante parte del Ministerio de Educación de la época del gobierno del presidente Allende. Y también con Victoria en los trabajos, viendo el trabajo que ella hacía en relación a la educación de párvulos, y más que trabajo, al énfasis y casi a la prédica que ella hacía sobre la importancia de esta educación. O de admirar, por ejemplo, en el CPIP, hoy día, el producto de tremendo compromiso en aquellos años, los años 70 para adelante, perdón, los años 65 para adelante, con la creación y desarrollo de esa institución por parte de Mario Leighton. No está aquí, y yo creo que hubiese estado en este libro, Patricio Cariola, porque se fue hace mucho tiempo. Pero él también completa este grupo, en que tanto académicos, políticos e implementadores de cambio han marcado el desarrollo de la educación en Chile, y qué terrible decirlo, desde hace más de 50 años. Pero el último hilo, yo diría, es el que me une al editor de este emocionante libro, Luis Felipe. Lo conocí como estudiante de doctorado en la Universidad Católica, la Pontificia. Inquieto, trabajador, preguntas, excelentes sus ideas y contribuciones. Y lo seguí también en el proceso de desarrollo de su tesis doctoral. Esa misma inquietud entonces es la que lo ha llevado no solo a producir este libro, sino a las muchas actividades que ya se han detallado en que él se involucra, y también un libro anterior que recomiendo y que es muy importante. Gracias, Luis Felipe, por reunirnos a todos, premios nacionales, en este libro que yo espero sirva para destacar lo importante que es el compromiso con la educación en nuestro país, con su relevancia y con su calidad. Y especialmente en estos tiempos en que también nosotros, juntos, debemos contribuir a construir una nueva constitución para Chile, con una muy importante parte dedicada a la educación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Y agradecerle también, porque también usted aborda esta otra dimensión también humana, ¿no? Y estos hilos que usted nos comenta entre quienes son parte de, yo diría, toda una generación, ¿no? De educadores, de pensadores, de intelectuales, de políticos que han sabido de una forma también tan generosa dedicar su vida y desde una voluntad profundamente transformativa, digamos, ¿no? De lo que fueron desde los años 70 y hoy día poder seguir manteniendo la vigencia de ese pensamiento para las transformaciones que nuestro país sigue requiriendo tan profundamente en este ámbito. Muchas gracias, profesora. A continuación nos acompaña el profesor Carlos Eugenio Beca. Una vez más, mucho gusto de estar compartiendo espacios. Nuevamente, Carlos Eugenio es profesor de filosofía de la Universidad Católica de Chile.
Él tiene una larga trayectoria también y muy destacada en el ámbito de la formación docente. Durante más de una década, él fue director del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPP, y ha sido coordinador ejecutivo de la Secretaría Técnica de la Estrategia Regional sobre Docentes para la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO. Él también, y en ese mismo marco y en otros, él ha sido autor de numerosas publicaciones sobre políticas docentes y desarrollo profesional continuo docente. Y actualmente es académico del programa de liderazgo educativo de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, donde trabaja diversos temas en políticas docentes y liderazgo educativo. Así que bienvenido una vez más y un gusto compartir contigo este espacio. Adelante, por favor. Todo de nuevo. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, muy buenas tardes. Decía que para mí es un tremendo honor que Luis Felipe me haya invitado a ser parte de esta iniciativa, de este maravilloso libro que hoy se presenta. De haber podido participar haciendo el prólogo y participar en este lanzamiento. Y algo que verdaderamente me emociona mucho porque se trata de siete grandes educadoras y educadores, los últimos siete premios nacionales de ciencias de la educación que la sociedad chilena ha reconocido por su mérito. Me emociona, digo, porque yo diría de todos ellos aprendí muchísimo. De alguna manera me sentí discípulo, más personalmente de la profesora Beatriz Ábalos en la universidad, pero de cada uno de ellos colaborando y compartiendo distintas iniciativas en distintos momentos de la vida, he aprendido muchísimo y por lo tanto, para mí, digo, es un honor tremendo. Estamos, ya se ha reseñado por parte de Luis Felipe y lo ha planteado de alguna manera Gabriela, Beatriz, ante un libro que es una gran memoria de la educación chilena a través de estas entrevistas que muestran las vidas de estos grandes educadores y que muestran textos muy valiosos seleccionados por ellos mismos. Vidas y biografías que muestran su gran calidad humana y la importancia de sus raíces familiares. Son vidas realmente muy conmovedoras, relatos muy entretenidos además, por lo cual recomiendo a todos la lectura del libro. Están muy bien construidas. Luis Felipe como editor logró hilvanar muy bien también la redacción y la organización de estas biografías. Pero que es muy interesante, como repito, muestra esas raíces familiares de cada uno y cómo esas raíces contribuyen a su identidad profesional y tienen total relación con la destacada labor profesional y académica y política educativa que ellos han desempeñado. O sea, hay un hilo conductor desde la infancia hasta todo el desarrollo profesional de cada uno de estos grandes maestros. Pero yo quisiera detenerme un poco analizando algo, ya lo ha dicho Beatriz y también Felipe, en la gran convergencia entre estos premios nacionales de educación. Fueron distintos jurados que decidieron entregar este premio, pero finalmente fue entregado a personas que tienen un perfil común y hay una gran convergencia que yo la veo en seis aspectos. Primero, en el vínculo entre la investigación y las políticas educativas. Cada uno de ellos en algún momento ha ido transitando entre la academia y las instituciones públicas, el Ministerio de Educación y trabajo de políticas educativas desde las universidades, porque han ido relacionando la investigación con la política educativa. En la investigación siempre han mirado la transformación educacional que pasa por las políticas, y en las políticas educativas siempre recurriendo a la evidencia de la investigación y haciendo desde la investigación una reflexión crítica y profunda de sus distintas
desafíos. Y esto en periodos muy distintos, contribuyendo significativamente a las políticas públicas desde la reforma de los 60, y algunos de ellos con mayor protagonismo ahí, hasta el año 73, pero también en los oscuros años de la dictadura, algunos desde Chile y otros desde fuera de Chile, continuando en una reflexión crítica que alimenta la investigación y el trabajo que en esos años se hizo para develar lo que significaba el proyecto de la dictadura en materia de educación y para generar bases también para lo que posteriormente tenía que construirse en democracia. Un segundo aspecto donde veo una tremenda convergencia tiene que ver con que los aportes de la investigación, sus aportes a la investigación y a las políticas educativas tienen una raíz en un ejercicio temprano de la docencia escolar. Y aquí las palabras de la profesora Erika Himmel son muy elocuentes, me ahorran palabras. Dice ella, yo creo que entre todas las cosas que me ayudaron a formarme, una de las cosas centrales fue el haber hecho docencia en colegios. Yo no puedo hablar sobre docencia escolar si yo nunca he estado en una sala de clase. Y esa experiencia escolar a cada uno lo formó y le permitió reflexionar y avanzar en su producción académica y de políticas educativas. Una tercera gran convergencia tiene que ver con el compromiso con la educación pública. Siempre la mirada crítica de la educación y los aportes a la educación tienen como ese foco fundamental en la escuela pública, como el espacio privilegiado para realizar la justicia en la educación y para construir convivencia democrática. Y un cuarto aspecto que es muy notable y que Beatriz lo señalaba muy bien, pero que a mí me llamó mucho la atención a medida que lo leía, porque Luis Felipe me dio el privilegio de poder leer este libro en su primera versión, en su maqueta, me fui dando cuenta cómo se hilaban estas vidas, cómo cada uno tenía encuentros con otros en distintos momentos, en distintas épocas. Y prácticamente se constituía ahí una maravillosa red virtuosa entre los distintos actores que son los protagonistas de este libro, entre los distintos premios nacionales. No voy a referirme a cada uno, Beatriz se lo ha dicho, pero es muy interesante cómo se puede hacer una hilación, cómo en diferentes momentos se iban encontrando unos con otros y se armó un tejido y una red que finalmente entonces no es el aporte de cada uno, sino que es el aporte de este grupo que se amplía con otras personas, naturalmente, como Beatriz se lo mencionaba. Y aquí también entra entonces esta relación, y es un quinto aspecto, de ellos con grandes maestros y con otros premios nacionales. Si uno analiza estas vidas, se va encontrando en prácticamente la mayoría o casi todos ellos con una relación con don Juan Gómez Millas, gran rector de la Universidad de Chile, maestro de algunos, pero también a otros los invitó a colaborar, ¿no es cierto?, en sus proyectos cuando lideró la reforma educacional de los años 60. Pero también con otros premios nacionales. Ya mencionaba aquí Beatriz, ¿no es cierto?, el rol importantísimo en la educación chilena de Patricio Cariola y la relación de muchos de ellos de trabajo y de colaboración y de aprendizaje mutuo con Patricio Cariola. Pero también con Viola Soto, Premio Nacional de Educación de 1991, primer Premio Nacional de Educación en regreso a la democracia, con quienes muchos de ellos, o casi todos, tuvieron también en muy, muy directa relación y todos aprendieron y aprendimos mucho de ellos. Y por último, en la convergencia, está también la convergencia con determinadas instituciones claves de la educación chilena. La relación con la Universidad de Chile, por cierto, casa de formación de la mayoría de ellos y el Instituto Pedagógico, pero también, ¿no es cierto?, de todos ellos en algún momento en trabajos académicos y en producción desde la Universidad de Chile. La relación con el Ministerio de Educación, con quien este tránsito entre lo académico y lo público, todos ellos en distintos momentos colaboraron, algunos tomando responsabilidades de dirección importante,
y otros desde funciones más bien técnicas. La relación con el CPIP, ¿no es cierto?, que no es solo la de Mario Leighton, su primer director, sino que la mayoría de ellos también trabajando con Iván Núñez como superintendente de educación y presidiendo el consejo del CPIP. Y la relación finalmente con el PIE, ¿no es cierto?, estrecha relación, un organismo que, en cuya fundación, ¿no es cierto?, están Beatriz y Ernesto Schiffelbein, y que es la, también el centro de investigación de donde hay una gran producción académica de varios de ellos. Entonces, estas convergencias son muy, muy interesantes, ¿no es cierto?, porque son trayectorias distintas, especialidades distintas, producciones distintas, algunos en el campo de la planificación educacional, de la educación y los derechos humanos, de la profesión docente, de la historia de la educación parvularia, campos distintos de la evolución educativa, pero que finalmente todos han ido interactuando y han ido construyendo una comunidad de saberes que para la educación chilena han sido un aporte extraordinario. Y para cerrar, yo creo que algo también en lo más de fondo, muy transversal a todos ellos, son sus firmes convicciones, su compromiso y su lucha permanente por superar la desigualdad en la educación chilena y por la dignificación de la profesión docente. En este sentido, yo creo que rendir un merecido homenaje a los maestros Ernesto Schiffelbein, Mario Leighton, Erika Himmel, Beatriz Ábalos, Iván Núñez, Abraham Mayenzo y María Victoria Peralta es una oportunidad no solo para reconocer y agradecer su enorme aporte, sino también a través de ellos reconocer a los educadores chilenos que a lo largo de la historia, desde los profesores normalistas muy bien rescatados en los textos de Iván Núñez, los docentes rurales, las profesoras y profesores de escuelas primarias y liceos, las educadoras de párvulos, las educadoras diferenciales, educadores de distintas especialidades, hasta los docentes que en estos días se han comprometido con sus estudiantes aprendiendo a trabajar de manera remota y a preocuparse por el bienestar socioemocional de cada uno de ellos. Sin duda, estamos ante un gran libro que es un gran aporte a la historia de la educación chilena de otra manera. No es el relato o el análisis de las distintas facetas de la educación chilena en su historia, pero a través de sus páginas se recorren 60 años de la educación chilena y incluso muchas más décadas más atrás a través de los propios relatos históricos que ellos van haciendo en el libro. De modo tal que yo creo que hay que agradecer a Luis Felipe por este trabajo, pero a cada uno de estos grandes maestros y maestras por su aporte a la educación chilena, y está en manos de los lectores y de los estudiosos un muy buen material de estudios sobre la educación en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Me pareció muy bella la imagen que nos compartes, que nos invita a propósito de estas convergencias, ¿no? De las convergencias de intereses, de compromisos, de instituciones, cómo conforman esta red o este tejido que se señala, ¿no? Porque es como la imagen de un elemento que nos abriga, pero que nos permea, que contiene, que un cuerpo contiene las ideas, contiene estas reflexiones, esta experiencia que también nos ampara, ¿no? Y destacar también particularmente a propósito del valor de este libro, de quienes están aquí reunidos, la contribución que ellos han hecho, también una idea que señalaba Luis Felipe al principio respecto a sus propias motivaciones, ¿no? Que yo también creo que son parte de las motivaciones de quienes hoy día de este conjunto de premios nacionales, ¿no? Y que tiene que ver cómo también se acerca a la academia, cómo se difunde el pensamiento de la academia, cómo se difunde en el sistema educativo de una forma también sencilla,
clara que efectivamente logre generar este puente entre esos mundos, ¿no? Que implique también avanzar entonces en la generación de diálogos distintos entre estos espacios que muchas veces no están unidos o no están muy vinculados. Muchas gracias por los comentarios, por los aportes, por estas grandes, muchos sentimientos, yo creo. Aquí están comentando también por el chat, que ahora tengo que pasar a leer. Muchas gracias también por compartir estas vivencias y estas reflexiones con todos nosotros. Y me dice por interno, me propone por interno que pueda compartir algunos de los saludos que hemos recibido. Vamos a ver si acá logro llegar rápidamente. Comunicaciones Dan Peñaflor, felicitaciones por esta iniciativa y destacar el esfuerzo para difundir el conocimiento educativo. El profesor Jaime Beas, qué bueno que pudiste estar con nosotros. Saludos cordiales a todos y a todos quienes están conectados. Lorena González, saludos a todos y a todos. Qué alegría poder compartir con ustedes el día de hoy. Ana Gutiérrez también nos comparte sus saludos. Ella es de la Universidad Autónoma de Chile. Maravilloso encuentro, felicitar a Luis Felipe y el honor de quienes lo suceden en la palabra, testimonios de calidad y de la educación de Chile. Luis Alfredo Salinas. Felicitaciones Luis Felipe por la hermosa iniciativa y el futuro de hoy. Pablo González, también por ahí. Luis Felipe por la iniciativa, por la publicación del libro y el profesor Beca por todos sus comentarios donde revela la labor de los educadores y las educadoras chilenos. Ingrid Boer, también felicitaciones a Luis Felipe por este libro, un gran aporte a la formación de los futuros profesores que les permite conocer cómo estos educadores han dejado huellas y debemos recuperar para la educación que queremos para nuestro país. Y probablemente yo creo que esa es la idea final que podemos compartir entre todos, es cómo este tremendo legado de reflexión, de compromiso social, de compromiso como la educación, hoy día nos da la posibilidad de poder proyectarlo hacia los próximos desafíos y las próximas discusiones que vamos a desarrollar como país en lo que es la senda de una construcción de una educación distinta, más democrática y con mayor justicia social para todos y todas. Muchas gracias a cada uno de quienes nos han acompañado esta tarde y los esperamos encontrar en una próxima ocasión, en un próximo encuentro. Muchas gracias.